¡Ey! ¿Qué pasa, mangarrianes? No estaba muerto, estaba de exámenes. A partir de ahora volveré a subir contenido habitual al canal, una vez a la semana como mínimo. Y pues nada, deciros que tengo preparado bastante contenido, muchos juegos nuevos que quiero enseñaros. Y dar las gracias a los 200 suscriptores que ya he llegado. Y ya que estamos, pues inauguro una nueva sección de juegos en Android. En dispositivos Android, no sé si en Mac también estarán. Y para empezar, pues tenemos Zombie Tsunami. Ahora veremos cómo va. Bueno, este juego consiste en reclutar humanos y hacerte un ejército de zombies, ¿veis? Este no lo puedo coger porque necesito 4, como dice ahí, 0 de 4. Y nada, tengo 1, como veis. Es ir saltando, el juego es muy simple, pero engancha bastante. Hasta que no seamos 4 no puedo pillar a ese coche. 3. Y el cuarto, toma ya el negro. Y venga, ¿veis? Ahora como somos 4 ya pillamos coche. 5. 6. Venga, venga, estoy en racha. ¡Ay! Venga, también hay que pillar monedas para comprar objetos en el mercado, que luego os lo enseñaré un poco. Vale, estas cajas te transforman. Vale, nos ha tocado el gigante. Bueno, esto simplemente pues es un gigante que dispara un rayo para cargarte los coches, las bombas, etcétera. Y bueno, si te da una bomba también pierdes un zombie igual. Y en realidad es una putada porque si te caes con el bicho este gigante se te caen todos los zombies. Mira, los logros. Un avión. Bueno, los logros valen para conseguir dinero. Ahora después lo veréis cuando acabe la partida. Venga, venga, coño, que me la voy a llevar todas. Me cago en Dios. Vale, un autobús. Para este necesito 8 y somos 7, así que mierda. El coche este, sí. Ay. Pum, vale, sí. Un tanque 12. Ay, mierda, joder. Por ese que he perdido antes no puedo pillar el autobús. Bueno, cuanto más zombies tienes, pues más difícil es. Y cuando te encuentras una racha de bombas o esta mierda de saltitos, se te pueden caer 3 o 4 zombies fácilmente. A ver qué nos ha tocado. Balón. Vale, este es el peor con diferencia, porque aquí lo único que hace es subir para arriba. O sea, cuando saltas bajan y es mucho más difícil coger los objetos, vives con el miedo de que se te acabe en medio de un salto y es una mierda, te comes todas las bombas, todas las cosas. Esto más que una ayuda es un puto castigo. Es pum, bombas. ¿Veis? Aquí tenemos... si le damos a pausa vemos los objetivos. Y bueno, cuando rellenas un tarro de 3 objetivos, pues te dan algo. Otro coche. Una bomba, bomba. Una señora, mierda. Me comí una bomba por la señora de los cojones. Más bombas. Que además, cuando salta siempre hay algún tonto que se separa y se come todas las bombas que hay. O los helicópteros o algo. Ay, los terremotos. ¿Ves? El tonto ese se me ha caído. Otro logro. De un montón de zombies que tenía me he quedado con 4. Menos mal que ahora he encontrado otros 4, tío. ¿Veis? Cuando está la advertencia esa es que vienen coches y salen... Coño, 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 venga, venga, llévatelos todos, gilipollas. Hostia puta, me he dejado uno, Ninja, vale, este está muy bien. El ninja este en el mercado luego tiene una mejora que todos los objetos que toque los puedo cortar. Entonces no me choco ni con bombas ni nada. Pero de momento solo tiene un doble salto, como veis. ¡Ay! Ahí, doble salto. Venga, 4 más para la secta. Y a tomar por el culo, me caí. Va. Vale, pues así acaban la mayoría de partidas. Y bueno, aquí están todos los retos, ¿veis? Cómo se llena la botella y te dan dinero ahora. ¡Pum! 300. Pues vale. Si le damos aquí, vemos las misiones que tenemos listas. Luego el mercado. Vale, te damos la bienvenida al mercado. Aquí os lo va a explicar, pero lo comento. Accesorios para personalizar los zombies. Aquí las mejoras de... lo que consigamos y las monedas, esto te pago. Bueno, empecemos. Los objetos son de usar y tirar. Se pueden comprar fondos y tal, aunque no os recomiendo que los compréis porque ya os tocarán. Pero vaya, objetos de estos de un uso están bien. Estos son objetos aleatorios que le tocan a los zombies, gorros. Y bueno, es simplemente pues para la gracia. Y aquí es donde gastaréis la mayoría del dinero. Esto pues son las mejoras de cada transformación
Esta la vamos a comprar, por ejemplo, que es empezar con dos zombies. Y pues mucho más fácil para conseguir los primeros coches. Como veis, esto luego cada vez es más caro. Así que hay que comprar con cuidado. Y esto es de pago, pero como yo no voy a pagar, pues quien quiera pagar que se lo mire. Y a ver, de gorritos podríamos comprar algunos. Sí, hay algunos baratos. Está la gorra y el sombrero que podemos comprar. Nada, la gorra es más barata y está guay. Otra partida. Mira, ya empezamos con uno con gorra. Y nada, de momento pues eso. Ahora necesitamos solo dos zombies en vez de tres. Cuando cogemos todas las monedas de una racha nos dice perfect y nos da tres monedas más. Creo que es, tampoco es gran cosa, pero bueno. Vale, ya tenemos cuatro. Ahora podemos pillar algún coche. Vale, pues somos cinco y aún no hay coches. Epa. Vale, coño, un avión de 16. Esto es lo más caro que hay. Bueno, caro respecto a número de zombies. Gold. Muy bien, pues esto lo que hace es transformar todo lo que toquemos en oro. O sea que aquí no nos chocan ni las bombas, ni los aviones, ni nada. Simplemente nos dan oro. Es probablemente la mejor de las transformaciones que hay. Y pum, ¿veis? En vez de esquivarlos, tenemos que pillarlos. Que eso es lo que yo hago incluso cuando no tengo el gold de este. Joder, ahora un autobús y un avión. Y voy y los pierdo los dos. Una señora. Un autobús que justo teníamos 8, lo hemos podido pillar bien. Y ahora alguno perderemos. Cuando tienes más de 5 o 6 ya es muy probable que pierdas uno en cada bomba. Ah, como veis ahí atrás había un zombie haciendo un graffiti. Eso es el nivel en el que estamos, digamos. Ahí ponía 3. A ver qué nos toca, coño. Quarterback, vale, este está muy bien también. Este simplemente lo que hace es romper todo lo que pille. Las bombas, los helicópteros y nada, no pierde zombies. El problema que tiene esto... Lo bueno que tiene es que coger la gente que hay dentro de los vehículos. El problema que tiene es que saltan muy poquito. Y si hay un salto largo o algo así, te puedes caer muy fácilmente. Vamos a coger monedas. Bueno, hemos llegado a 100 cerebros, así que nos dan un rasca y gana. No ha tocado nada, y aquí que ha tocado un fondo. ¿Veis? Aquí dan los fondos que decía. A ver qué tenemos ahora. ¡Ufo! Muy bien. Pues esto simplemente nos va teletransportando otros zombies para aumentar nuestro número, aunque es bueno y malo, porque en parte si estás en un salto y tiene que soltar el zombie, pues caerá al vacío. Y ahí te quedas sin zombie. Pero bueno, si no, pues va bien. Siempre va bien un zombie más. Y a ver qué toca este. Dragón, vale. Bueno, este simplemente va disfrazado de dragón. Los zombies se mueren igual. ¿Veis? ¡Pum! Y le sale otra cabeza. Lo que si pulsamos sin soltar, pues en los saltos nos levita un rato, ¿sabes? Para los saltos largos va bastante bien. Y bueno, luego hay una mejora en el mercado que hace que sea inmortal, digamos. Como el quarterback. Rompe lo que toque. Creo que solo queda un objeto de esos por ver, que es un tsunami en el cual se suben los zombies y arrasa con todo. Y ese creo que es el mejor, porque no hay probabilidad de caerte ni nada. Y te llevas todos los objetos que pille el tsunami. Bueno, ahora tenemos unos cuantos, 13 zombies. Verás cuánto duran. ¡Epa! Pero coño, coño, uff, casi me lo dejo. Una señora, venga, venga, bomba, bomba, cómete más, venga, venga, todas. Joder, me cago en la puta, si me habré dejado alguna bomba y todo. Ay, mierda, por saltar esa bomba. Así acaban todas las partidas, tirándolos todos por la borda. Y a ver qué hemos conseguido aquí. Un dinérico extra. 500. Pues vale. Bueno, gente, esto ha sido Zombie Tsunami. Os lo podéis bajar en vuestro dispositivo Android desde Google Play. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, comentadme qué juegos más queríais ver. Si os ha gustado la sección esta de juegos en Android y nada, suscribíos si no lo estáis para ver más vídeos míos y que vaya bien.